Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. El padre de Halil Ibrahim Seyhan habla sobre Zlaturkoglu, estoy preocupado por mi hijo. El padre de Halil Ibrahim Seyhan rompió el silencio sobre Zlaturkoglu de su hijo e hizo una emotiva declaración. Esta declaración ofrece una nueva perspectiva sobre la vida privada de Halil Ibrahim Seyhan, quien ha estado en el centro de la agenda de la revista durante mucho tiempo. La relación entre Zlaturkoglu y Halil Ibrahim Seyhan generó una intensa atención y especulaciones en los medios. Sin embargo, después de que terminó la relación, el padre de Halil Ibrahim Seyhan compartió sus pensamientos sobre la influencia de Zlaturkoglu en su hijo. Su padre dijo, para Halil Ibrahim Seyhan, su relación con Zlaturkoglu fue un periodo difícil. Después del final de esta relación, observé un gran cambio en mi hijo. Estoy preocupado por él. También habló con emoción sobre cómo Zlaturkoglu afectó la carrera y la vida personal de Halil Ibrahim Seyhan. Esta declaración muestra lo difícil que es el nuevo periodo en la vida de Halil Ibrahim Seyhan, y que su familia está tratando de apoyarlo durante este periodo. El padre de Halil Ibrahim Seyhan enfatizó que estaba preocupado por la felicidad y la carrera de su hijo. Hubo mucha especulación en los medios sobre la separación de Zlaturkoglu y Halil Ibrahim Seyhan, pero las declaraciones del padre de Halil Ibrahim Seyhan revelan los efectos emocionales detrás de esta relación. Tras estas declaraciones, los fans de Halil Ibrahim Seyhan siguen esperando con más curiosidad sobre el futuro y la vida privada de Halil Ibrahim Seyhan. Vi el estado de Halil después de que rompió con Zla. Ya está claro lo impresionado que quedó por su actuación en la última temporada de la serie de televisión Emanet. Pero creo que ahora están en la misma liga, y creo que se verán más después de esta noticia. ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós.